Nos encontramos con Josías Milvín Flores González. Él es ganador del primer lugar en la categoría B de este concurso organizado por Tierra Nueva Editores, Cuento de Navidad, Cuentos de Navidad. Josías, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Cuéntanos, primero, ¿cuál es el nombre de tu cuento? Bien, el nombre de mi cuento es Una Navidad para Ixuca. Por partes. ¿Quién sería en el cuento Ixuca? Ya, Ixuca es una niña en la cual se replantea en la historia cuál es el verdadero significado de la Navidad. Sabemos que en diferentes países existe un contexto distinto. Normalmente en otros países de habla inglesa se celebra la Navidad, en el cual hay elementos presentes como Papá Noel, los duendes, los renos, pero aquí en nuestra Amazonía es una realidad completamente diferente. Y pues con esta premisa, nuestra protagonista empieza a preguntarse por qué celebran la Navidad aquí, y dando como resultado pues un concepto completamente diferente al que se conoce comúnmente, que en realidad pues lo esencial de la Navidad es la unión familiar y estar cerca de las personas que amamos. Ahora, ¿y quiénes rodean a Ixuca? ¿Hay otras personas o es ella solita que se hace este planteamiento? Sí, dentro del cuento existen otros personajes como la maestra, la mejor amiga de Ixuca, las cuales le ayudan a resolver este interrogante, ¿cuál es el significado de la Navidad? Sin embargo, Ixuca, dentro de esta historia, empieza a entender de una forma diferente la respuesta que ellos les dan. Esto hasta que llega un ente mitológico, el cual le ayuda a entender, a tener otra perspectiva de la respuesta que los amigos de Ixuca le habían entregado. Ahora, Josías, ¿es la primera vez que escribes o tú ya has tenido otras obras? Sí, bueno, esta es la primera vez que escribo y participo dentro de un concurso. ¿Y ganas? Claro, exactamente. Pero anteriormente, dentro de mi colegio, también había participado en concursos menores, nada más. ¿Y qué tipo de redacción era? ¿Qué género? Bien, principalmente los cuentos. Es lo que he ido desarrollando a medida que ha pasado el tiempo desde el colegio. Ahora, Josías, ¿tú qué estás haciendo ahora? Actualmente, pues, yo me encuentro desarrollando mi tesis, soy bachiller en ciencias biológicas y precisamente por eso he podido transmitir un poco de mi conocimiento en base a biología a pueblos amazónicos y quería, pues, que tenga relación o que se extienda el conocimiento de estas culturas a través de un cuento. Cuando has visto los resultados, has dicho, ya tenía seguridad que iba a ganar. Bueno, la verdad, tenía un poco de dudas porque sé que hay muy buenos escritores aquí en la ciudad de Iquitos y sabía que iba a estar una competencia bastante reñida, pero tenía confianza en los elementos que yo coloqué y en la historia que he ido contando, así que me siento satisfecho con el resultado. ¿Cuál ha sido tu reacción al ver tu nombre como ganador? Bueno, sentí bastante felicidad, de hecho, por el hecho de que pues puedo contar o puedan conocer los demás una historia o un producto que sea mío, historia contada. Pero has gritado, has saltado, ¿qué has hecho? Bueno, apenas desperté, vi los resultados y inmediatamente lo conté a mis padres, estaba bastante feliz, sí. Oye, Josías, felicitaciones y nada, a seguir escribiendo. Sí, muchas gracias. Y de todos modos también quiero agradecer a quienes hicieron posible este cuento para que todos los jóvenes y también otras personas puedan de algún otro modo dar a conocer el talento que ellos tienen y poder pues contar historias, ¿no?, de nuestra Amazonía peruana.